Let's talk about what's going on. Yesterday, two boys have to sleep in our apartment. Why? Say hi, Amanda. Hi. Okay. Amanda, Anya, and me are positive. Yeah. And the other ones are negative. And we share everything, so. Yeah. Everything. Everything. Except the toothbrush, for example. So we don't know what to do now. Brush it. No me creo esto. Es que no me lo creo. We're gonna tell that we're gonna go to the bathroom. Oh my god, I'm so red. You just had a nap. 3 p.m. Okay. We're gonna have lunch now because the girls and the boys are leaving. We're a little bit hungry. Yeah. And they can't wait to eat my vanilla pudding. Yeah. The boys have brought us some food from. Bye girls, have a nice lunch. Bye. She make my temperature rise. She make me want suicide. I cry whenever she's twisted. Bitch call collect for the fee. Draining my money from me. Always right, I don't miss it. I know it's sick but I think that I like it. Making up is better than the bad shit. Fuck you, you hate me, I need you to walk out the door. Tonight we're gonna try pierogi. Is it pronounced that way? No. Oh. How is it pronounced? Pierogi. Oh, almost. Pierogi. Pierogi. Yeah, pierogi. Give me a call and ask if you can drive it. I love you, I hate you for stealing my vibe. Okay. Do you want to take a shower? Because water is on. I have to read, but I'm gonna take it. You can take it if you want. No. I was just. Okay. Yeah. I'm doing yoga. It's the first time I do it. First time? Yeah. Oh. She took the air on my chest. My shrimp thinks I am obsessed. Just cause I have a follow. Tras la semana de confinamiento y de los días aburridos, por fin llegó el momento de descubrir Grecia. Primera parada larga, Santorini. Santorini es una isla griega situada en el mar Egeo que es famosa por su forma de media luna, sus atardeceres, los pueblos blancos y las cúpulas azules. No cabe duda de que Santorini es preciosa, de hecho, a mí me sorprendió. O sea, me la esperaba bonita, pero incluso me pareció más bonita en la realidad. Pero es verdad que está llena de turistas y esto hace que, en ciertos momentos, pierda pues, parte de su encanto. Cogimos el vuelo a las 5 de la mañana, para lo que nos levantamos a las 3, así que lo primero que hicimos al llegar a Santorini fue pegarnos un buen desayuno. A día de hoy os puedo asegurar que este ha sido el mejor yogur que he tomado en toda mi vida
y daría lo que fuera por poder comerlo aquí. De verdad, estaba increíble. Y las tortitas también estaban buenísimas y han sido las mejores que he comido en toda mi vida. Pero es que lo del yogur, o sea, lo del yogur fue otro rollo porque es que no me lo esperaba. Después del desayuno buscamos el hotel en el que íbamos a dormir y descansamos un rato antes de salir a descubrir Santorini. Santorini está compuesta por diferentes pueblos. Entre ellos, los más conocidos son Oia, por sus atardeceres, Fira, donde nosotros nos hospedamos y donde la mayoría lo hace, porque es lo más económico y lo que mejor comunicado está. E Imerovigli. La primera tarde nos recorrimos todas las calles de Fira, incluyendo los restaurantes, las tiendas locales, las vistas al mar. For a while, guys. Thank you. Es una locura. Me está encantando Santorini. Me parece una mezcla de, no sé, como todo natural y de repente casitos que romantizan el sitio. Y las 600 escaleras que nos llevaron hasta un pequeño puerto con un par de sitios para comer y cenar muy coquetos. Cenamos viendo el atardecer y nos decantamos por probar el tzatziki, sardinas y mejillones con queso feta. Porque ya sabéis que es que no se puede pisar Grecia e irse sin comer y comer y comer y comer queso feta. Bajar 600 escaleras a 40 grados fue soportable. Pero subirlas después del homenaje, bueno, que no subimos las escaleras, básicamente. El segundo día lo dedicamos a visitar las playas por la mañana. Para ello alquilamos un quad que, sinceramente, merece mucho la pena para recorrer Santorini. Pasamos un largo rato en la playa de Perisa, pero hacía mucho viento y recuerdo que sentir la arena contra la piel era bastante doloroso. O sea, era una arena bastante dura y cuando se levantaba mucho el viento, que era constantemente, pues eso, hacía bastante daño. Así que decidimos ir hacia el segundo destino, la playa de Blichada, o Blifada, muy especial por las rocas tan características que tiene. Después de comer, cogimos otra vez el quad para ir a Oia, sin duda el pueblo más turístico, y también recorrimos todos sus rincones, incluida una heladería que se llamaba Lolita y cuyos helados estaban increíblemente buenos. Nuestro plan, como el del resto de turistas, fue ver el atardecer. A pesar de que sea lo más recomendado en todo internet, no os recomiendo verlo desde el castillo, porque a las 6 de la tarde ya no había sitio. Y os aseguro que el atardecer es igual de bonito desde otro mirador.
Y consejo de amiga, aplaudid cuando se acabe el atardecer. A la noche volvimos a Cira y cenamos gyros. Y de verdad, estaban muy, muy, muy ricos. Y el tercer y último día en Santorini decidimos ir a la zona de Akrotiri, que era la única que nos quedaba por ver. Y fuimos para visitar su museo y su famosa playa roja.